beso que vos da. El guao para lo yuti para moyubaco. Para lo yuti para moyubaco, so que vos da. El Muy buenas noches para todos, nuevamente bienvenidos al canal de YouTube Urante Investigaciones. En esta noche venimos con un esquema un poco nuevo dentro de la investigación de fenómenos paranormales. Estamos acostumbrados a nivel mundial a tener dos tipos de investigadores. Uno es el investigador de escritorio, que es aquella persona quien se dedica única y exclusivamente a recibir videos, fotografías y testimonios e intentar por intermedio de programas o intermedio de su conocimiento de textos dar una veracidad o rechazar algún fenómeno paranormal. Hay otra parte de investigadores paranormales que son los investigadores de campo, aquellos que van directamente a los lugares para vivir la experiencia, para captar el fenómeno, para intentar buscar una explicación a esos sucesos que viven muchas familias y muchas personas. Nosotros como grupo de investigación de fenómenos paranormales realmente hemos intentado unir estas dos facetas, pero fuera de unir la faceta del investigador de escritorio y el investigador de campo, también hemos comprendido poco a poco que la investigación paranormal no es única y exclusivamente intentar captar un fantasma o intentar captar algún tipo de anomalía en el medio ambiente, en algún lugar. Dentro de un hogar, dentro de una finca, hemos comprendido que la investigación de fenómenos paranormales nos ha llevado a la búsqueda de un conocimiento mayor, a la búsqueda de más respuestas. Y qué mejor que buscar personas especializadas en estos temas que nos vayan guiando, que nos vayan llevando, ya que en muchas oportunidades y en muchas investigaciones nos encontramos con situaciones bastante complicadas, en donde si tú no tienes el conocimiento, no sabes cómo vas a enfrentar este tipo de energía o de situación que se manifiesta en diferentes lugares y en diferentes momentos de la vida. Adicional, uno de los objetivos de nuestro grupo de investigación, como ustedes ya se han podido dar cuenta, no es solamente buscar el fantasma, ¿no? No es solamente el susto, el miedo, sino realmente es llevar una luz en el camino, entregar ese amor, entregar esa luz de transmutación a muchos seres y a muchas familias. Pero al mismo tiempo también dentro de nuestra misión está que aquellas personas como ustedes que nos siguen, que están ahí pendientes de cada paso de nuestra investigación, aprendan con nosotros. Así que sé que toda esta información nos va a llenar a todos de bastante conocimiento y nos va a servir demasiado en este trasegar paranormal. Dentro del universo paranormal, tal vez hay unas energías extrañas que aún no podemos comprender, pero que van uniendo espíritus, van uniendo almas, van uniendo conocimiento. Y en esta oportunidad, un 23 de diciembre del año 2019, nuevamente estos espíritus nos unen. Nos unen con una persona maravillosa, una persona a la cual admiramos bastante y que esta noche ustedes van a conocer. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy les tenemos un invitado muy especial a nuestro canal Urante Investigaciones.
Ya hemos hablado respecto a que nuestros videos no siempre son de investigación o de búsqueda de fantasmas. Hoy vamos a mostrar una verdad que está muy escondida, sobre todo aquí en Colombia, donde es un tabú todavía y hay mucho desconocimiento del tema, y por desconocimiento se cometen muchas cosas que no realmente son verdad y que se está dañando el buen nombre de lo que hoy vamos a hablar. Tenemos el gran gusto de hoy conocer a Juan Antonio Villalba Ruiz, Juan Antonio Mochum. ¿Quién es Juan Antonio? Juan Antonio es un santero preparándose para Obá, para Oriatí de la religión, que es sacerdote, porque dentro de la religión hay dos ramas, la rama de Ifá y la rama de la Ocha. La rama de la Ocha, el sacerdote de la rama de la Ocha es el Oriatí, maestro de ceremonia, y en Ifá existe el Babalao, que es el sacerdote mayor, el que tiene todos los secretos de la religión por mandato de Olodumare. Orula es el mayor adivino de esta religión, donde solo el Babalao es el que sabe interpretar los Oddu. Uno interpreta el caracol, que es la forma de registrar del santero, que tiene que tener su ceremonia para poder consultar con el caracol, porque todo es jerarquía. El Oricha te da una jerarquía cuando usted nace, cuando usted se corona, tiene un Itá. El Itá es qué va a ser tu vida como religioso. Y si tu ángel de la guarda te dice, usted tiene paso para Ifá, entonces tu padrino que te inicia, que te da tu Icofá o Abofaca, te inicia en Ifá. Usted tiene camino de Obá y de Oriaté, entonces ya uno tiene que marcarse sus metas, aprender, estudiar, porque esto es mucho estudio. Ya pudimos ver de qué se trata, de santería. Vamos a hablar hoy de santería. Juan, ¿de dónde eres? Yo nací en Cuba, criado en España, y Cuba, Málaga, Málaga, Cuba, Cuba. ¿Qué es la santería? La santería en sí es una religión, la religión yoruba. En 1500, 1560, 1600, los primeros negros que llegaron como esclavos a Cuba fueron carabalí y angoleño y congoleño. Eso es el palo mayombe. Y después, en 1600, llegaron los negros africanos de Nigeria, que ellos son los que introducen la religión yoruba. Pero ya estaban los congo y los angoleños, que practicaban sus rituales a los muertos, a los difuntos. Los difuntos no se enterraban, los difuntos se metían en un receptáculo, que es la ganga, donde con palos, tierra, se trae al espíritu a vivir a África de nuevo. El espíritu se trae del mundo de los espíritus a este mundo para trabajar el bien, todo el bien. Eso te iba a preguntar, ¿en la santería se puede ejercer para trabajar el bien y el mal? No. ¿Se puede decidir no. si en santería se trabaja con el no. bien o con el mal? No, 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 no. Es uno de los mitos no. que ya estamos quitando, porque acá en Colombia, por ejemplo, muchos dicen, no, es que yo soy santero, pero yo decido si trabajo haciéndole bien o si yo le hago una amarre, una brujería, un hechizo a alguien. Eso es mentira. Primero, la religión yoruba está para curar, no para matar. ¿Por qué? Porque hay unos mandatos que son los 16 Odun de Ifá, que todo el mundo, sea babalao o no sea babalao, se tiene que regir por esos Odun. Por ejemplo, mi Odun en Jiré de Meji. Irete Meji a mí no me dice ni Babalú allí, ni Ochum, ni Ogún, que son los orichas que hablan en ese Oddu, que yo me ponga a matar o que me ponga a hacer lo contrario, la oscuridad a lo blanco. De hecho, uno va entero vestido de blanco. Es la pureza, es la blancura. ¿Qué requisitos se deben tener para ser santero? ¿Cualquier persona puede ser santero? ¿O hay? Bajo mi criterio, porque cuando tú formas tu casa de santo, ya usted está coronado, ha pasado su año de yaboraje, tú coges una independencia de tus padrinos, tú vives en tu casa, y si tus orichas te han dicho, Maferefú la siete potencia africana, por ejemplo, Nita, ¿qué quiere decir eso? Usted nació para trabajar la Ocha, usted nació para trabajar la religión. No todo el mundo en su Itá, que es el dictamen que te dan las siete potencias africanas dentro de la religión, no todo el mundo está
para romper cosas malas, para adivinar, para tener una espiritualidad. No, hay gente que se dedica a hacer los collares, los laborios de la religión. Hay otra gente osainista que se dedica a buscar las hierbas y los palos. Hay otra gente que nace paifá, pasa babalao, pero no todo el mundo está espiritualmente preparado para meterse en esto, porque esto es puro sacrificio, esto viene de los negros esclavos. ¿Cuáles son los siete poderes? Los siete potencias. Siete potencias africanas: el Esguar, dueño de los caminos; Ogún, el dueño del metal y el hierro, el guerrero; Ochosi, Osun, Yemayá, Changó, Ochun, Obatalá. Esos son los orichas que más se conocen en el pan de Yoruba, pero luego hay otras ramas de otros orichas que no van a cabeza de nadie, que se le llaman santos orichas de Adimú, Yemayá Olokun, Oricha Oko. Eso no van a cabeza de nadie porque son deidades, como la tierra, el volcán. A nadie se le puede poner el volcán en la cabeza, o a nadie se le puede poner Osain, que es el dueño de la vegetación, en la cabeza. Los orichas cabeceros que van a la herida de la persona: Ochun, Yemayá, Changó, Ogún, Elegua, Ochosi. Eso no va a cabeza de nadie, porque él representa la cabeza del mundo, la cabeza del santero, que es el vigía de los guerreros, que es un gallito, se representa en un gallito, que es Osu. Pero no todo el mundo, con eso no quiero desprestigiar a nadie, pero no todo el mundo está preparado para estar en una religión que es puro sacrificio. ¿Por qué? Porque si tienes que curar, y tú, por ejemplo, me vienes a las 3 de la mañana a mi casa pegándome, yo me tengo que parar, bañarme, vestirme, vamos a ver qué te pasa, qué problema tú tienes, y solucionar el consagrar problema. Tu energía para ayudar a otro. Hay que consagrar la energía para ayudarte. La santería llegó inicialmente de África a Cuba. A Cuba, a Brasil, aquí a Colombia. ¿Cómo llegó a Venezuela? ¿Es la misma santería? A Venezuela llega porque muchos venezolanos van a Cuba, se hacen Ifá, se hacen la ceremonia de Ifá, se hacen el santo, y ya se forman en Venezuela, del nacimiento de Cuba, se forman cabildos en Venezuela. ¿Qué es realmente el Ocha Ifá? Ocha es el primer paso que da el aleyo. ¿Qué Por es ejemplo, el aleyo? El aleyo eres tú. Ok, cualquier persona que quieres. Ahí está, cualquier persona que se quiere iniciar se le dice aleyo. Okay. ¿Por qué? Porque todavía no tiene nada no tiene consagrado. No tiene el trabajo espiritual, no tiene, está iniciando su camino. Así mismo. Llega, inicia con él. Se inicia el primer paso siempre, siempre. Porque en esta religión dice, Iku lobi locha. El muerto pare al santo. Lo primero es una misa de investigación, una misa africana espiritual, para ver tu cordón espiritual. ¿Por qué tú vienes a esta religión? Pues por un muerto negro que tienes antepasado, o un espíritu mujer, conga, angoleña, africana. Hay que desglosar tu cordón espiritual para que verdaderamente sepas por qué te llama esta religión, por qué has llegado hasta aquí, como aleyo. Cuando se tiene la misa espiritual, lo primero es ir a Ifá, para que Orula te adivine y te vaticine por tu lerí, porque tu lerí da directamente... ¿Qué es el lerí? La cabeza. La conexión que tú tienes con la cabeza. La conexión con Olus Dumare. Y ahí te dicen... Ahí está Orula. ...tu misión de vida dentro de la santería. Orula, que interpreta el babalao, Orula te da un odum, un signo, que te dice ya de inicio, que es tu primerita, si puedes hacer santo, si en tu vida te quedas con el santo lavado como protección, si sigues más, si sigues menos. Orula es el que determina. Dentro de la santería, ¿cuáles son las ramas? Me decías, no todos están para sanar. Dentro de la santería están, esta es la rama que se dedica a sanar, esta es la rama que se dedica a la parte religiosa. ¿Qué ramas hay y cómo, cuáles son las características de cada uno? A ver, rama hay dos. Dentro de la religión yoruba, como te he dicho, el pueblo de Ifá, la rama de Ifá y la rama de Ocha. Cuando tú recibes tu abofaca... ¿Qué es eso? El abofaca... ¿Lo puedo tocar? Sí. Con permiso. ¿Tú? Porque veo que eres transparente. Gracias. Okay. Tu abofaca, que se representa en amarillo y verde, la muerte y la vida. Orula tiene un tratado con la muerte, ¿vale?
Entonces, cuando tú llevas tu abofaca, la muerte pasa a buscarte y tiene que hablar con Orula. ¿Por qué? Porque ya estás marcada, ya tienes tu Oddu, ya Orula te ha determinado tu ángel de la guarda y tu tratado con la muerte. Para que la muerte te lleve por gusto, primero tiene que hablar con Orula, porque Orula tiene por mandato de los Dumares esa decisión en este mundo de los vivos. Pero primero hay que pasar por Ifá para determinar quién es tu ángel de la guarda. ¿Y cuál es tu camino dentro de la santería? Listo. ¿Cuántas deidades se poseen en la santería? Los siete poderes son muchísimas. Son muchísimas, son 300 y pico. ¿Por qué son tan importantes esas deidades? ¿Esas deidades son los santos? No, a ver, santo llega a llamarse cuando en Cuba se introduce el castellano. Pero ellos son deidades que tuvieron paso por este mundo. No son santos canonizados, ni son santos que están ahí para la iglesia, no. Son deidades que pasaron por esta vida, tuvieron un pasado, por eso están los pataquí. El pataquí, ¿qué es? Yo a ti, por ejemplo, te consulto con el Dilogún, el caracol, y tú vienes, por ejemplo, con los Baramelli. Hablas demasiado. Porque Baramelli dice que la persona con su lengua gana y con su lengua pierde. Pero ese Odun tiene un pataquí, un pasaje que Ochum y Changó pasaron por esta vida. Que con la calabaza se hizo rico. Los demás hermanos despreciaron la calabaza y Osvara se quedó con las calabazas, porque Batalá le dio en las calabazas oro y los hermanos despreciaron las calabazas. Y dijeron, ¡bah! ¿Por qué me da calabaza Osvara a mí si yo le estoy pidiendo dinero? Y Osvara, que no tenía nada que ponerse, los hermanos hicieron noche en casa de Osvara, dejaron las 16 calabazas. ¿Y cuál fue la sorpresa de la mujer Osvara? Que se quejaba. Que dentro de las calabazas, cuando picaron las calabazas, estaban llenas de oro. Osvara, de no tener nada que ponerse, los hermanos al día siguiente lo ven con un caballo blanco y tremenda capa. Hombre, ¿y cómo Osvara? Porque los hermanos desprestigiaron la calabaza, se le fue el iré a los hermanos y lo recogió Osvara. Hay que ser humilde, dice Osvara. Dentro de la santería se cree en la reencarnación. Sí, eso es lo primordial. Es lo primordial. Y Q, los Vilocha, el muerto para el santo. Yo, el día que me vaya de este mundo, vendré y coronaré la cabeza de otro alevio. De eso se trata, de la reencarnación. Pura reencarnación. Podemos decir que es... Es una cadena. Una cadena. Por eso cualquiera no puede ser santero. Para mí no. Tengo que tener un linaje, por llamarlo de alguna manera. Ah, sí, esa es la palabra correcta. Un linaje. Que me permita. Que te permita y que te dé esa espiritualidad. Las herramientas. Las herramientas, exacto. ¿Qué son los orishas? Los orishas son deidades, no son santos. Los orishas son deidades, ¿por qué? Porque son piedras. Piedras consagradas. Son piedras consagradas. ¿Cuál es la boca del orisha? El caracol, el Dilogún. Cada orisha tiene una mano de caracoles, exceptuando el Ekwa, que tiene 21 caracoles. Los demás tienen 18 caracoles. Solo que el Osvar consulta con 16 caracoles. Pero cada orisha es una deidad. No son santos canonizados, ni son santos. ¿Qué piensas tú de la santería, en este caso, por ejemplo, colombiana, que hay muchos santeros que toman la santería colombiana y hablan de los santos como sincronizándolos con los santos de la religión católica y tratan la santería con los santos de la religión católica? No, mira, cuando llegan los negros esclavos a Cuba, la religión que imperia en Cuba por los españoles, la cristiana. ¿Qué pasa? El negro ve que el hombre blanco lo obliga a ir a la iglesia, a orar, a rezar. Ellos, ¿qué hacen? Ven muchas similitudes de los santos cristianos a los santos africanos. Por ejemplo, Santa Bárbara, Changó, Ochun, la Caridad del Cobre, la Virgen de Red, la Yemayá. ¿Por qué? Porque ellos ven que esos orichas ni se mueven, ni comen, ni bailan, ni beben, ni fuman. Pero el hombre blanco cree en eso. ¿Y qué hace el negro? Con su inteligencia dice, bueno, voy a poner a Santa Bárbara delante y a Changó detrás. Yo voy a seguir haciéndole la ceremonia a mi Changó y el hombre blanco me va a dejar tranquilo porque tengo a Santa Bárbara. Para entonces, evitar de alguna manera. Ahí, para evitar de que el hombre blanco veía la brujería, el negro,
bailando, fumando, haciendo hoguera. Entonces el hombre blanco, criado, adoctrinado en la religión cristiana, obligaba al negro también a que fuera adoctrinado a la religión cristiana. ¿Qué elementos o herramientas ustedes emplean para las prácticas en la santería? ¿Herramientas? Pues mira. Como por decir el caldero, ¿a qué se refieren con el caldero? El caldero es una ganga. ¿Qué es? Una ganga se compone por un muerto que vive dentro. Como te he dicho, no se enterraban a los muertos. Para que una ganga esté, porque hay gangas espirituales que no tienen muertos dentro, y hay ganga que sí pide de que haya un muerto, un hueso de un muerto. ¿Por qué? Porque en la lengua conga se dice hueso con hueso choca. Yo cojo el espíritu de un... Pero no todos los muertos sirven. Hay que buscar el espíritu, el hueso de otro religioso, de otro religioso que haya hecho lo mismo que yo, para que el espíritu que viene conmigo, que está conmigo, gangulero, trabaje. Se le pone la representación del hueso, pero para traerlo, para que tenga materia, para que en este mundo esté materializado. Y la ganga... Sincronice la energía. La ganga lo que hace es materializar lo espiritual con lo material. Y se le da de comer, se mantiene, pero herramientas. Lo que te he dicho antes, no quiero ser vanidoso, ni quiero ser altanero, pero todo el mundo no puede ser tatanquisi. ¿Qué es un tatanquisi? Un tatanquisi es la persona que ya ha pasado su ceremonia, su ritual, se ha rayado en la anganga de su padrino. ¿Qué es rayarse? Rayarse es juramentarte como tata. En gello es hijo y tata es padre. Hay gente que sí se puede en el mismo día, como me pasó a mí, en gello y tata, y hay gente que no, que tiene que depurar por cuestiones espirituales. Tiene que pasar un tiempo de enguello de hijo y luego tiene que volver a rayarse como padre o como madre, porque la mujer también entra aquí. La mujer en la religión, tanto la Ocha como Yoruba, es imprescindible porque también pare. Y la bendición de la mujer tiene que estar siempre. La mujer es imprescindible. Y Yalocha y Babalocha. ¿La Yalocha quién es? La mujer que ya se ha consagrado, tiene una casa de santo donde ha parido ahijado, y la babalocha es cuando la mujer ya no tiene menstruación, ya está viejita y tiene un recorrido y una sabiduría. Exacto. Una mamá santo, como se le dice en Brasil, que es lo mismo. ¿Qué es apadrinarse? Apadrinarse es, por ejemplo, yo te apadrino y te guío. Es un maestro, un guía. Ahí está. Es el guía. El padrino es el guía para llevarte hasta la Ocha o hasta donde termine tus muertos y tus orichas. El padrino lo que hace es guiar a la ley. Existe una jerarquía, sí, en claro, la santería. ¿Tú puedes más o menos indicarnos la jerarquía? La o jerarquía, es... primero está el babalao, que es el sacerdote que tiene todos los secretos. Como te he dicho antes, el pueblo de Ifá. Y luego, dentro de esa jerarquía, el que le sigue al babalao es el Obá, el Oriaté, el maestro de ceremonias de la Ocha. El que raspa la cabeza, el que pinta el osum, el que hace lo que no puede hacer el babalá. Porque el babalá ya tiene una jerarquía de adivinación que no entra en la Ocha. Pero el babalá también ha tenido que pasar por la Ocha. Porque la Ocha es la que te determina si tú tienes paso pa' Ifá o no tienes paso pa' Ifá. Si te quedas solamente en la parte. Como santera, o sigues tu camino. Se habla mucho que en la santería es necesario el sacrificio de animales para sus trabajos de sanación, de limpieza. ¿Es verdad? Sí. ¿Hasta dónde es verdad? ¿Qué tipo de rituales? ¿Cómo se deben hacer? A ver, no todo el mundo, porque desde antaño yo he escuchado siempre a mi madrina que con un vaso de agua y una vela tú puedes resolver. Y no hace falta. A veces el sacrificio, el darle sangre, calienta al oricha o calienta al egun, al muerto. Y no es la vía para curarte o para salvarte, la vía limpiarte con miniestra, todo aquello que tú te lleves a la boca sirve para limpiarte, para hacer esbo. ¿Cuándo es el límite de sacrificar un animal? Cuando tú tienes algo pesado, cuando tú tienes un trancón en tu vida, que te han hecho un envío de brujería, que te han hecho algo malo, entonces sí,
como es una fuerza mayor para derrotar al mal, se necesita el sacrificio. O por ejemplo, cuando te vas a hacer hocha, cuando ya tú te vas a coronar tu hocha, hay que darle de comer a los santos del padrino que está pariendo y a los santos del ahijado que están haciendo. Entonces sí hay que poner el sacrificio. Se debe sacrificar por sacrificar. Eso es calentar al santo. Eso es calentar. ¿Qué consecuencias tiene hacer? El santo es lento pero aplastante, cariño. Cuando te aplasta no te levantas más. El oricha te deja a tu libre albedrío, creyéndote tú que tú puedes más que él. Pero cuando llega a tu casa, te la aplasta. ¿Se debe tener algún tipo de o jerarquía o manejo espiritual? ¿O quién puede hacer esos sacrificios? O cualquiera que diga, no, yo ya entré a la santería, entonces ya puedo hacer sacrificio de animales y hacer todo eso. Tú tienes que tener tu rodaje de aprendizaje. Tú tienes que tener tu jerarquía, que te lo hayan dicho tus orichas en tu itá, cuando tú naciste con tu cariocha. ¿Quién te da la potestad de matar Ogún, que es el dueño del cuchillo? Porque él es el dueño del hierro. Tienes que pasar la ceremonia de pinardo o finardo, donde te dan la ceremonia, la consagración del cuchillo, que es el cuchillo para poder matar animal de pluma o cuatro patas. No todo el mundo puede matar animal de cuatro patas. El único que tiene la jerarquía para matar animal de cuatro patas es el babalao. Yo como oriaté puedo matar aves, puedo matar un cuatro patas por una situación de un mal, de un ahijado que se ha caído, hay que levantarlo, pero yo no me puedo volver loco matando animales porque la jerarquía la tiene babalao. ¿Cuánto tiempo se necesita de trabajo espiritual, manejo espiritual y jerarquía para poder llegar a hacer algún tipo de sacrificio? Yo recibí el pinardo mío a los 13 años, tengo 18 años coronado y yo lo recibí a los 13 años. Tienes que 13 tener años de trabajo de para trabajo recibir espiritual. Eso. Para tú poder llegar al pinardo, para tú poder llegar a otra jerarquía más grande, tú tienes que tener un rodaje, haber estudiado, porque aquí hay que estudiar. Hay que estudiar de los Odun, hay que estudiar qué deidad representa, quién es quién. Todo eso hay que estudiarlo. Y para llegar al pinardo, tú tienes que tener una sabiduría religiosa, si no, matar por matar, eso no. La hechicería, la brujería, la magia negra, ¿qué tienen que ver con la santería? Con la santería nada. Con el palo mayombe sí. Pero ¿cuál es la diferencia no del palo mayombe y la santería? El palo mayombe es toda la naturaleza, madre naturaleza. Se trabaja con la madre naturaleza igual que en el oricha. Pero el palo mayombe, cuando tú te juras, tu gente mayor te dice, o aprendes a curar o aprendes a matar. Cuidado, cuidado con eso. Pero aprenda a curar, porque así tu muerto te hará grande espiritualmente. Ahora, si aprendes a matar, sí, vas a matar, pero tú irás mañana pasado al mismo sitio donde estás haciendo la brujería. Pues yo te hago a ti un trabajo de magia negra, palo mayombe. Yo no puedo subestimarte, porque los más chiquitos matan a los grandes. Y no tienes nada de santería, tú no tienes nada de palo, pero tienes unos muertos que con el perdón ronca los cojones. Y yo ahora te meto a ti una brujería. Y cuando un muertico de eso tuyo me dice, espérate, que ahora voy a ir por ti. Lo que yo te quería aplastar y te mandé una fuerza por 1000, para mí va a venir por 10.000. Y fíjate, 10.000 me va a aplastar, me va a matar. Donde yo quiero llevarte o desearte a llevar, eso de luego viene para mí. Porque el karma existe. Bueno, ¿qué tiene que ver el vudú con la santería? Nada. Para nada. Totalmente es diferente. Una religión, el vudú es una religión, religión de palo, palo mayombe. Pero la santería es una cosa, la religión yoruba, mejor dicho, la religión yoruba es una religión y el palo mayombe es otra religión. Y el vudú es otra. Exacto. El vudú no tiene nada que ver con la yoruba. Los trabajos que se hacen energéticos o espirituales con el vudú, del muñeco, de los alfileres, ¿se puede decir que eso es magia negra? Sí. ¿Hechicería, brujería claro, negra? Sí. Oscura. Oscura. Muy oscura. ¿El candomblé qué es? El candomblé es otra religión. ¿Diferente? No, diferente no, es muy similar a la santería. Es que es yoruba también. El candomblé es yoruba también. ¿Cuál es la diferencia entonces del el candomblé? Lo mismo que te he dicho, te he explicado antes, cuando ya el hombre blanco se va introduciendo, llega el dialecto portugués y Yemayá ya le dicen Yemanyá, o Xum, o Xum, o Xangó,
pero es lo mismo. Ellos, la coronación, el llevar los orichas, lo llevan de otra liturgia y de otra forma, pero es otra religión, igual que la yoruba, es que es religión yoruba. ¿Ustedes tienen algunos sitios sagrados o templos, si se le puede llamar, donde ustedes se reúnen a hacer algún tipo? Tu casa es tu templo. Claro. Y ahí tú realizas, tienes tus altares, tienes todos tus... Tengo mi canastillero. ¿Qué es el canastillero? Una estantería donde Osbatalá vive arriba porque es el dueño de todas las cabezas. Y por ejemplo, en mi caso, como yo soy hijo de las dos aguas, de Yalotde, del agua salá y el agua dulce, Yemayá y Ochum viven en la misma tabla. Changó, Oyá, Agayú, pero mi casa es mi templo. ¿Todos los que pertenecen a la santería o los santeros practican también, o se pueden decir que son espiritistas, clarividentes, medios? Es porque te he dicho antes. La diferencia de Iku, los Vilocha, el muerto pare al santo. Si tú no tienes espiritualidad, si tú no tienes una vista para ver a los Egun, a los muertos, si tú tienes que tener clarividencia. Claro que sí, claro que sí. Clarividencia y evidencia. Tienes que ser espiritista. Si no eres espiritista, es lo que te he dicho antes. No es como dijo Lofi, serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Vamos a lo mismo. Muchos dicen, yo soy santero, pero yo no soy espiritista, o yo no soy medio, no, no yo no puedo ver, santero. Pero soy santero. Entonces no santero. Para mí no. Y tengo 24 años en esta religión. Para mí no. ¿Qué prácticas de sanación adicionales o diferentes a utilizar sangre de un animal ustedes practican? ¿O siempre se deben practicar con fluido, con sangre? No siempre, no. Por ejemplo, tú a lo mejor le das un tambor batá, un tambor de guerra al oricha y no tienes que sacrificarlo. Y le estás dando un tambor y con eso tú estás rompiendo todas las piedrecitas que tienes en tu camino y no has hecho sacrificio, le has dado sangre. No siempre hay que darle sangre al oricha. El sacrificio viene por algo mayor. Por una consagración, por una iniciación, vas a recibir guerrero y hay que darle de comer a los que paren y a los que nacen. ¿Qué son las ofrendas? ¿Qué son las ofrendas? ¿Sabes? ¿Qué tipo de ofrendas se hacen? Fruta, comida, animales, pero vuelvo y te repito, el animal es algo que está para algo pesado, como dicen ustedes aquí en Colombia, sí. Algo pesado, una brujería. Cortes espirituales ya. Hay, pero con perfectamente te sale el esbo de que tienes que ponerle 6 mazorcas de maíz y 6 manzanas rojas changó con manteca corojo. Viste, ya no hiciste sacrificio. Lo hiciste con vianda, con fruta, con comida. No siempre. Le había dado gallos a Changó por gusto. Y Changó me dice mañana, cuando me vayas a pedir algo, te voy a cobrar los 2 gallos que te di, que me diste por gusto, porque ni me preguntaste. Siempre hay que preguntarle al oricha con el coco. Obvi, porque es el primero que habló a preguntarle al oricha, si no entonces. Yo lo hago por mi libre albedrío y mañana tendré mis consecuencias, seguro, te lo digo yo. ¿En la santería existe lo que se llama los pactos con el diablo o los pactos con Lucifer? No. El diablo lo tiene todo el mundo. Porque en la religión yorubá no existe el fenómeno del diablo. Existe la Iku. ¿Quién es la Iku? La muerte. Esa es la única que existe en la religión yorubá por algo negro oscuro, la Iku. Pero en sí, el yorubá dice, y el religioso, que todo el mundo nace con un diablo. Todo el mundo. Hay mucha gente que se mete en esta religión por poder. Exacto. Por matar. Porque tiene el diablo. Y quiere, a través de esta religión, sacar ese diablo. Y ahora quiere, con esta religión, interpretando no sé cómo, ese diablo que lleva por dentro, interpretarlo con las deidades africanas. Y eso es mentira. Los santeros, hago así entre comillas, que promulgan de alguna forma esos tipos de pactos para que usted se haga rico, millonario, para... No existe en la santería. En la santería, como tú dices, cariño, en la región yorubá, ¿sabes cuáles son los 3 pilares fundamentales? Fe, esperanza y humildad. Si no tienes esos 3 pilares, vuelvo y te repito, como te he dicho al principio, poco religioso serás tú. Poco religioso será tú. Si esos 3 pilares fundamentales no los tienes, por lo menos yo me he criado así. Fe, esperanza y humildad. Eso es lo que te marca el oricha. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que es una religión de esclavos, de negros esclavos. Yo no me he puesto rico en 24 años que yo llevo, ni eso como he hecho escuchado en estas tierras. Que traqueto, que... No.
No, eso no es religión yorubá. No. Ya que tocas ese tema, aquí se maneja mucho lo que se habla el cierre de cuerpos para ese tipo de personas. Yo eso no lo conozco. Yo eso no lo conozco, la religión yorubá. No, ni en el palo tampoco. Eso de meter a una persona con una cadena y hacerle una ceremonia. Que se les hacen una ceremonia de protección y que le cierran el cuerpo para que ninguna bala de penetre. Eso no es ni palo mayombe ni religión yorubá. Eso es sanatismo. Ok. Muy bien. Dentro de la supuesta santería que se maneja aquí en Colombia, Juan, todo tiene un valor económico. Si tú vas con una enfermedad, si tú necesitas una sanación, siempre, si no tienes el dinero, no hay sanación. No, eso es mentira. ¿Qué cobras tú? A ver, yo por una consulta de caracol en este país cobro 150 mil pesos, pero yo me pego sentado en estera 3 y 4 horas contigo. ¿Por qué? Porque la consulta abre y cierra. Y hasta que el lenguaje no diga cierra, no puede cerrar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver el mal. ¿Qué encuentras tú? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices tú a tu paciente en una consulta? Por ejemplo, usted viene con brujería, ¿vale? Y a la persona dentro del Odum, porque es el Odum, lo que te he explicado antes de Obarameji, por ejemplo, ¿no? Vienes, por ejemplo, con Ofumeji. Ofumeji es un signo de maldición, pero es un signo donde a la persona le están diciendo que le están haciendo brujería, que le están haciendo un maleficio. Va a tener pérdida de salud. Hay que hacer esbo o hay que hacer un rompimiento. Dentro de la consulta se saca qué hay que hacer, qué hay que poner, dónde hay que llevarlo, porque todo tiene un camino, un principio y un fin, como te he explicado antes. Yo a ti te quito y te hago un rompimiento y yo ahora le tengo que preguntar, o bien al oricha o bien al muerto, ¿dónde va? Porque en mi casa no lo voy a dejar. Claro. Le tengo que dar camino. Y el oricha y el muerto me dicen a dónde yo tengo que llevarlo. Al río, al mar, a cuatro esquinas, a la puerta de una iglesia, a un cruce de cuatro caminos, porque ahí vive el guay Echu. Es el oricha y el muerto en la consulta, en el Odum, quien te dice cómo tienes que hacerlo y qué tienes que hacerle. De sanación, de rompimiento. Pero cuando hablamos de sanación, sanación espiritual. ¿Vale? Cuando hablamos de sanación, por ejemplo, que te tiraron una brujería y te está complicando tu salud, ahí el derecho no se pide. Porque cuando la persona tiene un problema de salud, no se cobra. Eso es mandato de Olofi y de Olof Dumare. ¿Por qué? Porque si estás mal y no tienes, si yo soy religioso de verdad, yo te tengo que curar. Porque para eso vine a este mundo. Ahora, si yo soy un mercantilista, te voy a poner precio a tu salvación. Y eso no existe. En la religión yorubá no existe. Ni en el palo tampoco. Porque yo he hecho cosas gratis. Y eso me enorgullece. A eso te refieres con el vida de sacrificio en la sangre. Exacto, exacto. Yo no vivo en un chalet, yo no tengo un carro grande en España, yo no ando con... No. Ese es otro mito que existe en muchas de las personas que trabajamos en la parte espiritual. Porque de alguna manera... Yo también trabajo con consultoría y haciendo limpiezas y cortes a mi manera, a mi forma. A la manera de tus muertos. A la manera de mis muertos, dices tú. Y obviamente tengo un cobro, unas tarifas por algunas cosas, otras cosas no. Y depende, y dicen acá, pero ¿por qué pone diferentes tarifas? Porque yo miro a la persona si puede pagar y hasta dónde puede pagar. No. Y a veces yo digo, tú no puedes pagar... No tienes de dónde, pues hay que hacerlo, hay que limpiar, hay que sanar. Por algo vino a tu casa, por algo la persona vino a tu casa. Y si usted es religioso, usted tiene el mandato de las 7 potencias africanas de usted curar a esa persona, curarla, sanarla, llamarlo como tú quieras. Pero esto, el guaniquique o el uo pipo o el silbo, no es todo. Porque Olofi hizo el dinero redondo para que vaya y venga. Pero parte de la satisfacción, o por lo menos de las pocas personas con las que yo trabajo, la satisfacción de trabajar en esto es ver la persona sana después y venir y decirte, oye, mira, gracias porque estoy sana gracias a ti, independientemente del trabajo que haya generado hacerlo. Eso es, digo yo, bendiciones a mi manera. No, es así. Si tú salvas, recibes más bendiciones de las deidades. Todavía ellos te ponen más fuerte.
te ponen más, te hacen rey, porque si naciste para rey, vas a morir siendo rey. Porque dicen los orichas, no es lo mismo morir sabiendo que morir sin saber. Por eso la reencarnación, las herramientas que yo tengo para el día de mañana venir a este mundo, es todo lo que yo he vivido en este mundo. Y por eso dice una frase de alguien que admiro mucho, Alexander Torres: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Sí, así mismo es verdad, creces espiritualmente. ¿Qué piensas de Celia Blanco? ¡Wow! Para mí, una de las mejores escritoras que ha esparcido por el mundo con sus libros lo que verdaderamente es la religión yorubá, en la dedicación que tiene que hacer el religioso a las deidades, quién es quién, quién es Changó, quién es Ochun. Para mí, motu pues. Olofi y Olodumare la tienen que tener muy, muy, muy bien. Dentro de la religión yoruba, ¿qué es el espíritu del tabaco? El espíritu del tabaco representa porque el oricha fuma, y entonces uno le da de fumar, porque fumó en este mundo como ofrenda. No hay el oricha que no le deje aguardiente y humo de tabaco. El humo de tabaco es esencial. Dentro de la o consultoría, o no sé cómo llamarlo, el proceso que ustedes hacen de sanación, ¿siempre se le da tabaco al paciente o eso lo hace el santero? Eso lo tiene que hacer el santero al oricha. Ni poner al paciente a que haga la ofrenda. El paciente no puede hacer nada porque no tiene ceremonia y liturgia dentro de la religión. Yo al paciente, por ejemplo, a mí he muerto, o el oricha dice, a ti hay que darte tabaco por un antepasado espíritu que tú tienes que fumaba cantidad, pero yo soy el que tengo que darte el humo de tabaco a ti. O el licor. No, o el licor. Yo no sé dónde tú metiste, con el respeto tuyo, yo no sé dónde tú metiste anoche la boca para darle tú hoy a mi santo, con tu boca, con tu aliento, ron, aguardiente o tabaco. Eso es muy serio. Bueno, Juan Antonio, ¿cuál es tu cargo dentro de la...? Mi cargo es santero mayor. Porque yo ya tengo mi pinaldo, tengo mi ceremonia para... Lo que me queda es hacerme oriate, Obba. Pero para tú llegar a Obba tienes que tener recibidas unas deidades. Porque, por ejemplo, si una persona me llama para parir un holocum, si yo no tengo holocum, yo no puedo matar en holocum. O si no tengo orichaoco, o no tengo babalú ayer, que son santos de Addimú. ¿Qué quiere decir santo de Addimú? Que no van a la cabeza de nadie. Son deidades que hay que recibirla por protección, pero luego no van a cabeza de nadie, a la lerí de nadie. ¿Cuántos años llevas tú en la religión? 24 años en la religión, pero consagrado con Ochun en la cabeza, 18. En todos esos años que tú llevas, ¿cuántos ahijados tienes? De Ocha, consagrado de haberle yo parido el santo, como se dice, solo tengo tres. ¿Tres? Tres nada más. Aquí en Colombia se maneja mucho eso también, que muchos santeros apadrinan, digo yo, a diestra y siniestra, o sea, 10, 20, 30, 50, 100. Wow. Adicionalmente, a cada ahijado se le cobra por apadrinar. No, no. Eso también es mentira. Eso es mentira. Yo te cobro, si yo te tengo que apadrinar, ¿cuál es el primer paso que da la ley? Que es el bautizo de la religión. El medio asiento de collares. Después te llevo al pie del babalao, de Ifá. ¿Para qué? Para que determine tu ángel de la guarda, porque yo te conozco como figura material, pero yo tengo que ver como padrino quién es tu ángel de la guarda, para saber quién, tulerí, desde arriba, desde el cielo, quién habla por tulerí, quién habla por tu cabeza, Ochun, Changó, Yemayá. Ya sabiendo el oricha, porque me lo ha dicho Orula, y el Odun de Ifá, que ese es tu futuro dentro de la religión, que es tu primerita. Usted está predispuesta, usted quiere, usted hace el sacrificio, entonces yo te paro en la Ocha. Yo, ¿cómo te representaría en la Ocha? Mis santos te paren a los tuyos. Se hace la ceremonia de cariocha. El parirte es coronarte tú, oricha, en tu cabeza. Que son 7 días de cautiverio, de enseñanza, porque estás recién nacida, estás como una niña, como un bebé, tienes que estar un año vestida de blanco, no mirarte al espejo, no te puede ver nadie la cabeza. Eso es el sacrificio de esta religión. Es parte del proceso inicial. Parte del proceso inicial.
Si yo llego como Isabel Goyeneche y le digo, Juan Antonio, yo quiero que tú me apadrines. Lo primero que te hago es una consulta para saber quién es Isabel dentro de la religión yorubá. Y a mí, mi caracolito. Tú determinas si puedes o no llevarme a mirar todo el linaje y a mirar si sí o si no. ¿Por qué? Porque lo hizo los Dumares, eran muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí todo el mundo sí puede entrar a la religión, pero después viene el troque. Después viene que me he encontrado a miles de personas. Es que de que yo me metí en tu religión, yo no camino. ¿Para qué te metiste? ¿Cómo? ¿Para qué te metiste? ¿Cómo? ¿Pero para qué te metiste? ¿A ti te dijo la persona que te inició todo el sacrificio que tú tienes que hacer? No, te mintió. Por eso tengo un poco ahijado, porque yo, una de las cosas que tengo como hijo Chun y Changó, que son los reyes de la religión, y me considero rey, porque ellos me lo dijeron, es no hagas mal al prójimo, porque lo que tú quieras para el prójimo va a venir para ti de vuelta 10.000. Lo que te he explicado antes de la brujería, así es. El karma. El karma. El karma existe, el karma está ahí. ¿Seguro? ¿Qué simbología tienen tus collares? Los eleques o collares son cada bandera de Oroicha. Como yo no me puedo traer la sopera, las piedras, pues me traigo la bandera, porque esto tiene su ceremonia y su ritual. Cada uno de ellos. Cada uno. Cada collar, este por ejemplo, el dochosi, pues cuando se arma hay que lavarlo con omiero, con distintas plantas, distintas aguas. Eso lleva el lavatorio que se llama de los collares, se le da de comer arriba del oricha, se consagra y cuando tú vengas tienes una ceremonia para ponerte en medio cinto de collares. Cada collar representa un oricha. Por ejemplo, este no, este es de muerto, este es de gangulero. Pero aquí tiene ochosi, a Ochum y a Yemayá, a Ogum, a Orula. Tengo a Elegua, a Changó, a Ile y a Bada y a Obatala. Como yo no me lo puedo traer, porque entonces necesitaría cuatro maletas. Una persona que esté en la religión, que esté hasta ahora iniciando, que no haya tenido todo el recorrido, que se puede poner o utilizar toda esa cantidad de collares. O sea, cualquiera que lleve dos años, un año en la santería y venga con todos esos collares, se consideraría una falta de respeto. Un sacrilegio. ¿Por qué? Por lo que te lo he explicado antes. El medio asiento de collares, el bautizo en la religión yorubá es el Eguá, Obatalá, Yemayá, Ochú y Changó. Cada uno tiene que estar consagrado. Cada uno tiene que tener su ceremonia y consagrado. Sí. ¿Qué significa tu tatuaje? Mi tatuaje, el indio que me acompaña, porque toda persona tiene un indio en su cordón espiritual, porque en Cuba los primeros que estaban eran los indios, luego llegaron los africanos y eliminaron a los indios, pero los indios son los que te marcan la espiritualidad, los que te marcan el sol, la luna, las estrellas, son muy ancestrales y el indio te da la espiritualidad. Dentro del proceso y el manejo de sanación y todo, que se utiliza la ofrenda y el tabaco se aspira completamente no, en uno? No, es solamente el tabaco, hay que ponerlo al revés, por donde tú absorbes o chupas. Eso es que se ha encendido. Ese no, ese es para chupar. Tú lo enciendes normal, como un cigarrillo, como un tabaco. Pero cuando vas a dar de fumar, le tienes que dar la vuelta. Y lo prendido te lo tienes que meter en la cabeza y soplar el humo. Porque le estás dando tabaco y de fumar o a la deidad, al oricha o al egun, al muerto. No, por la parte prendida no, él no fumaba. Fumaba con el tabaco al revés, no, derecho. Entonces tú sí lo tienes que dar al revés porque le estás ofreciendo el humo. ¿Y el licor se toma también no, o no? El licor no, el licor se lo echa a la boca. Y se también sopla al oricha o al muerto. Yo no me tomo el licor. Obviamente me imagino que cada una de lo que en el momento en el que tú soplas, se debe hacer, no sé, lo digo de mi forma, una oración, una... Siempre hay que invocar al oricha, siempre. Si no, le das el licor y le das el tabaco y no le das la explicación por qué se lo estás dando. Cuando lo que podríamos llamar en otra religión un mantra. Exacto. ¿Qué piensas de los grimorios? Me parece interesante, muy interesante. Pero también hay
Igual que pasa aquí, en la religión yorubá, que se mezcla el palo con los yoruba, igual con ellos. Juan Antonio, ¿tú nos acompañarías como grupo investigativo Urantia a una investigación paranormal? Yo sí, claro. Si yo soy vidente, yo soy muertero. ¿Quedas comprometido? Yo tengo un pacto hecho con la muerte. ¿Quedarías comprometido con nosotros? Sí. Para cuando regreses, sí. Porque ya te vas. Ya me voy. Lastimosamente ya se nos va de Colombia. Regálanos tus redes, dónde te ubicamos, cómo te ubicamos, pues, cuando vengas, cómo hacemos. Mi teléfono, el de España, que si quiere os lo doy. Y luego en la red, por ejemplo, en Facebook, Juan Antonio Mo Ochum. ¿Juan Antonio? Omo Ochum. Omo Ochum. Y el teléfono, pues, con el 34, el 622-444-323, que es el que yo tengo para las consultas, para los ahijados, para todo el mundo. ¿Hay algo adicional que tú le quieras decir a toda la gente? ¿Un mensaje? ¿Algo que tú quieras hablar sobre? Yo sí daría un mensaje muy importante. Que no cojan mi religión como mercantilismo, que no cojan mi religión de satanismo, que no cojan mi religión para hacer mentira, hacer negocio, no por tener más hijao, eres más grande. Eres más grande predicando la verdad, siendo humilde, siendo persona religiosa. Yo tengo que curarte. Por curarte, yo a ti no tengo por qué cobrarte un exceso, una cuantía por salvarte. Porque mañana ese dinero que yo te voy a sacar me va a faltar, porque se me va a convertir en agua y sal. Porque hasta yo te recibo tu dinero y hay un rezo para el dinero. Porque el dinero está maldito. Y eso lo dicen los dumares. Y yo, cuando recibo tu dinero, que no lo recibo, siempre liadito en un papel blanco, en un papel de estraza, porque el dinero no se coge así. Tiene también su ritual y su ceremonia. Cuando yo cojo el dinero y usted lo pone arriba del oricha o del muerto, por la cuestión que hayas venido a mi casa, cuando usted se va, yo cojo ese dinero tapadito, le echo cascarilla y lo rezo. Lo limpio. Lo limpio. Para que se quede en mi casa y no con la maldición. Para que siga fluyendo. El dinero o los dumares lo hizo redondo, pero ¿para qué? Para que vaya y venga. Para que fluya. Para que fluya. Pero no yo, por decirme tú a mí ahora, apadríname. No, dame 200 mil pesos, por ejemplo. No. Primero vamos a ver qué camino tú tienes en la religión yorubá. Y todo no es dinero, no. Acordémonos que esta religión viene de los negros esclavos. El trueco. Yo sigo trabajando con el trueco. Si usted no tiene dinero, me trae una bolsa de frutica y me trae dos melones y una sandía. Ya, te pagaste lo dicho. Porque esa frutica yo le voy a poner. Parte de esa fruta se la voy a poner ahí y le voy a explicar que usted vino a mi casa a que yo lo salvara y usted no traía dinero porque no tiene. Si de verdaderamente eres religioso, tú estás para salvar, no estás para hacer mercantilismo, no estás para hacer, por hacer más propaganda no vas a ser más grande. El boca a boca es la mejor publicidad que hay. Gracias a Dios yo vivo en España de esto, pero puedes preguntar ahijao, clientes, clientas, ¿qué cobro? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Con el amor que lo hago y el resultado que ve la persona. Porque no es lo que yo te diga, es lo que tú tienes que sentir, es lo que tú tienes que ver. Si tú vienes a mi casa, cachá, y yo te levanto, qué mayor orgullo que tú me llames y me digas, gracias, me salvaste. Eso para mí, es una satisfacción. Cuando tú naces con... En la región yoruba tú no te llamas, como por ejemplo yo, Juan Antonio, no. Yo me llamo Adé Okan, la corona y el corazón de Ochum. Mira cómo me llamo, Adé Okan. Hasta el nombre es significativo en tu vida como en la religión como santero. Y yo me llamo la corona y el corazón de Ochum. Yo tengo el corazón más grande que la cabeza. Y a mí Ochum me premia en amor, mi casa, mis hijos, mi mujer, mi ahijado. Vienen a casa de su padrino y no se quieren ir, no se quieren levantar, pararse y irse. ¿Pero por qué? Porque hay unos principios: paz, fe y humildad. Olvídate, es paz, una religión. Fe y humildad. Yo creo que ese es el mensaje más grande que nos puede dejar Juan Antonio. Juan Antonio, no te imaginas el placer tan grande. Igualmente. El orgullo de poder estar, no tengo palabras.
para expresar lo feliz que estoy de poder hablar contigo, de poder tener esa conexión y que nos explicaras y nos abrieras la mente a todo este mundo y toda esta... Que contéis conmigo y que me hayáis invitado a que dé la explicación de mi religión, porque no me considero mejor que nadie, porque soy ser humano y me puedo equivocar. Pero como religioso, yo creo que hay mucha gente que tiene un concepto equivocado. El babalao, el santero, la santera, me da igual. Pero como religioso, yo vivo satisfecho, muy, muy satisfecho. Ha sido un honor. Encantado. A ti. Bueno, aquí finaliza esta gran entrevista e investigación que se realizó ya bastante tiempo y no habíamos tenido la oportunidad de compartir tanto conocimiento que se nos fue otorgado, pienso yo. Pero tengo una inquietud. A pesar de que yo estaba ya detrás de cámaras, me gustaría saber de ti, y obviamente para que todos allá detrás de pantalla lo sepan, ¿qué sentiste tú al compartir con este gran personaje, ¿no? con este santero mayor cubano? Atención con esto, cubano. ¿Qué sentiste? Bueno, la verdad, pues dentro de la investigación paranormal que ustedes van a ver, tenemos varias de estas investigaciones, que es más de conocimiento, de compartir, de aprender y de mostrar un mundo que a veces vemos de una forma y cuando nos adentramos a investigar resulta que no es tal cual como lo veíamos, y este es uno de los casos. Esta gran persona, Juan Antonio Santero Mayor, al comienzo uno, yo creo que nos pasa, y a muchos de ustedes les pasará, que nada más la palabra santería, igual que cuando lo hablamos de la parapsicología, se habla de parapsicología automáticamente y dice son brujos. Cuando se habla de santería, se refiere o las personas tratan de dirigir la energía hacia algo negativo. Y de hecho, mucha de esa mala información es la que genera que la santería sea utilizada o mal utilizada en cuanto a palabra para hacer cosas que realmente no son la santería. Para enmascarar la magia negra. Exactamente, exactamente. Entonces, esta fue una oportunidad grandísima. Yo le agradezco en el alma a este personaje, a este señor, este gran señor Juan Antonio, porque la verdad, Alexander, al estar cerca de él, la energía de él es una energía pura. Es una energía bonita. Es una energía de luz, es una energía que emana tranquilidad, es una energía que tú sientes que realmente está para servir. Así es. Y bueno, tristemente, no pienso que no solamente en Colombia, en varios países, sobre todo a nivel de habla hispana. Los países conquistados, ¿no? Porque de allí viene de esta esclavitud en su momento, de este movimiento de razas, de alguna forma, obligadas, en donde se empieza a expandir una religión que con el paso del tiempo, muchos se adueñan de su nombre, son irrespetuosos totalmente y empiezan a enmascarar todo lo que tiene que ver con la oscuridad, realmente con tradiciones religiosas que merecen un gran respeto, un respeto muy alto. Estamos acostumbrados a que el hinduismo es la parte de la meditación, que las culturas orientales son las únicas que deben de tener como ese respeto. Pero cuando hablamos de nuestras propias culturas, porque es que realmente esta cultura africana, él mismo nos lo cuenta, son de tradiciones indígenas. Son tradiciones orales indígenas que nos han mostrado siempre un respeto. Que en muchos cultos, como él no lo explicaba, el sacrificio animal, ¿no? Pero démonos cuenta cómo lo enfoca él y cómo realmente muestra en algún momento la importancia dentro de su cultura, dentro de su religión, el manejo de la sangre, tristemente, porque como parapsicólogo y pues bajo mi concepto personal, respetando todas las religiones y las tradiciones, digamos que nunca estaré de acuerdo de pronto con este sacrificio animal, pero hay que respetar cada concepto, y él no lo deja totalmente claro. Cuando lo hacen siempre es en un trabajo de luz,
nunca de oscuridad. Es su concepto, es su religión, es su espiritualidad. Pero mi pregunta hacia ti, ¿de qué sentiste con este ser? Es porque precisamente te digo mi punto de vista desde el otro lado. A pesar de irradiar esa luz, a pesar de irradiar esa paz, esa tranquilidad, ese trabajo espiritual que ha llevado durante tantos años, también muestra esa fuerza, ese carácter, que una cosa es que tú seas un ser de luz, ayudes y lleves a las personas por un camino de evolución, pero otra cosa muy diferente es que vayas a permitir que pasen por encima tuyo. Él tiene muy claro quién es, sabe cuáles son sus templos, sabe cómo respetar a los demás para que lo respeten a él. Y me encantó, más que esa luz, fue esa fuerza, ese poder, esa determinación que lleva consigo. Así que para mí, creo que mi mayor admiración siempre para él, siempre. Creo que nos leyó más de una vez. Y luego de la entrevista, que ya pues, conversábamos ya más con él un poco más amigablemente, no tanto en el formalismo de la entrevista, y él, se los confieso, me dijo unas cosas personales de mí, de muchas cosas, incluso pues me habló desde su punto de vista sobre mi linaje y sobre el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, desde el punto de vista de la santería, de mis ancestros y otras cosas. Me dijo que si yo quería pues iniciar un camino lo podía hacer desde esa directriz. Yo respeto mucho todos, incluso él me dijo, sigue en lo que estás haciendo porque tú eres sanadora. Y muchas otras cosas más que no les voy a revelar, pero sí, mi respeto de verdad y mi agradecimiento, yo sé que lo está viendo y lo va a ver. Y mi respeto es porque es una persona de gran conocimiento y que no es egoísta con el conocimiento, es bondadoso, es generoso y siempre tiene como esa actitud de servir, el servir que es diferente al servilismo. Totalmente. Él nos deja muchas enseñanzas desde otro punto de vista diferente. Algunas de las cosas que él habló, de las palabras que dijo, tal vez nosotros internamente lo habíamos hablado sin haberlo conocido a él. Pero cuando te contactas con otro tipo de religión, con otro tipo de conocimiento, y te brindan de esa forma, sin egoísmos, digamos que todo su pensamiento, de una u otra forma, se obliga a uno, así no quiera, a comparar, ¿no? A comparar lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo vibro, y a darnos cuenta de que a pesar de que este mundo es tan grande y tenemos tantas ideologías, los que estamos en el camino espiritual, de una u otra forma, congeniamos en bastantes cosas. No importa qué tipo de religión, qué tipo de consagración tú tengas, pero cuando vamos por un mismo camino, pareciera que fueran caminos separados y diferentes, pero realmente volvemos a comprobar que nos une. Así que como tú lo dices, él nos debe de estar mirando en este momento. Solamente tengo palabras de agradecimiento para él. Es un guerrero más que encontramos en el camino. Es una persona con amor, con servicio, con luz, y que nos cogimos de la mano y que quedamos con un compromiso al final. Uh-huh. Y es que cuando regrese a Colombia, nos vamos a investigar con él. Sí, a compartir o a seguir compartiendo. Yo pienso que así como siempre ha sido el objetivo, tanto del grupo investigativo como de la academia, es brindar el conocimiento, y el conocimiento no es egoísta y no se trata de tener la verdad absoluta. Nosotros siempre lo decimos, así como ustedes también estamos en esa búsqueda, y en esa búsqueda precisamente encontramos que somos una red, que no estamos aislados, que no somos mundos aislados, y en esa red tan grande lo que estamos es recibiendo aportes de cada una de esas líneas energéticas, si lo queremos llamar de esa manera, para fortalecernos a nosotros mismos y para ayudarnos entre todos en este camino de luz que escogimos. Esta investigación
aunque ustedes lo vean más como una entrevista, vuelvo y repito, entra dentro de la amalgama de lo que se refiere a la investigación paranormal. Para mí también va dedicada a una persona que compartió con nosotros un tiempo, que fue instructor de la Academia Urantia, que en el poco tiempo que estuvo con nosotros nos enseñó bastante y ha sido el único santero que perteneció a la Academia Urantia y que dictó clase. No he podido encontrar a alguien, como en este caso, Juan Antonio, que obviamente pues se encuentra en otro país y no tiene el tiempo y el espacio para comprometerse dictando una clase aquí en la academia. Así que este personaje que nos acompañó poco tiempo, lo llevo en el alma, en el corazón, con todo el amor del mundo. Es un hermano espiritual que tal vez ya obviamente esté viviendo otra situación diferente, y su nombre es Raúl Prieto. Sé que muchos de mis estudiantes lo conocieron y saben que fue un gran amigo, un gran instructor, y pienso que esta investigación también es en honor a él, a un santero, el único que perteneció a nuestro grupo y que Juan Antonio nos lo recordó de muchas formas por ese conocimiento, por esa forma de ser. Y que queda ahí en el tintero, ¿no? Algún día hablaremos más de Raúl, pero fue un gran hermano. Ha sido un gran hermano, porque sé que todavía está por ahí acompañándonos en algunas situaciones. En espíritu. En espíritu. Él trascendió hace ya bastantes años, 7, 8 años. Exacto. 7 años, yo creo. Para mí fue un maestro. Raúl Prieto, donde quiera que estés, todo mi amor y mi agradecimiento también. Bueno, yo pienso que para finalizar, de todas maneras, recuerden que toda esta información, ustedes son quienes toman la decisión de creer o no creer. Nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros seguimos siendo investigadores, seguimos en la búsqueda, como lo decía Isabel, igual que cada uno de ustedes. Todos estamos en una búsqueda. Este camino nos llevó a Juan Antonio. Me parece que su información es veraz, es creíble. Si algún día tienen la oportunidad de conocerlo personalmente, espero que también sientan esa buena vibración que nosotros sentimos. Isabel con la paz, con el amor, con la luz, en mi caso con amor, con luz, pero como un guerrero de carácter y muy bien formado. Así que ustedes son los únicos que tienen la decisión allá. Créannos, no nos crean, no tenemos problema. Nuestro trabajo no es para que ustedes crean, sino para que tengan otra información y ustedes vayan construyendo su mundo espiritual y construyendo su mundo de conocimiento. Así que, Isa, si le quieres enviar algún mensaje de despedida a Juan, sé que él está por ahí. Sí, Juan Antonio está en Europa en este momento, y de verdad que un gran saludo y espero volverte a tener. Quedaron algunas cosas pendientes y tú lo sabes, así que por acá esperamos tenerte muy pronto para que hagamos otras cosas y compartamos o sigamos compartiendo ese conocimiento, que de eso se trata. Y todos ustedes, tomen lo que les vibre, lo que les resuene, con lo que se sientan cómodos. No es obligatorio, como dice Alexander, porque lo decimos nosotros, que es la verdad absoluta. No, si les resuena, tómenlo. Si no, por lo menos abran su mente y con esta información sepan qué es y qué no es, para que no les metan los dedos a la boca. Sí, eso sí es importante. No se dejen estafar. Ojo, porque a nivel Latinoamérica, tristemente, existen muchos estafadores. Yo he tenido la oportunidad como investigador de compartir con muchas personas en el mundo espiritual. Muchos se hacen llamar santeros. Muchos. Pero realmente, cuando tú tienes la información, se cae la falsedad de su propio peso. No cualquiera que coge caracolas y juega como si estuviera jugando parqués es realmente una persona religiosa, santera, que se respete. Así que todo esto también es para que ustedes vayan abriendo su conocimiento y no permitan que les metan los dedos en la boca. ¿Quieres decir algo más o me despido yo? Ok, me despido yo. Y yo quiero despedirme con una frase espectacular de Juan Antonio. Si me estás escuchando, vas a entender por qué me llenó esta frase. Y es algo que me da fuerza cada vez que la leo. Dices, si verdaderamente eres religioso o espiritual, no estás para hacer mercantilismo. Por hacer más propaganda, no vas a ser más grande. Paz, fe, humildad. Juan Antonio, Ashe, como tú nos enseñaste. Ashe.
Un gran abrazo y mil bendiciones para todos. Para, oh, lo yure, so que botar.